Hello everybody, how are you today? Welcome, welcome again. Bienvenidos nuevamente a Talk. Qué gusto tenerles este día viernes. Vamos a despejarnos un poquito la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un tema gramatical nuevo, pero no es difícil ya que muchos de los temas que ya hemos visto los vamos a ir poniendo juntos, vamos a ir conectando ideas y vamos a formar un nuevo concepto. Lo que vamos a aprender el día de hoy es el presente perfecto continuo. ¿Qué es eso? Ya lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Pero antes de iniciar el tema de la clase del día de hoy, ¿qué les parece si hacemos una pequeña revisión del tema anterior que habíamos tratado? Habíamos visto el presente perfecto, habíamos hecho una pequeña revisión, así que ¿qué les parece si vemos algunos ejercicios para recordar un poco? The present perfect review. Es una revisión, un repaso. Review quiere decir repaso o revisar. Eso quiere decir review. Así que vamos a ver algunos ejercicios para recordar cómo funciona el presente perfecto, porque ese tema nos va a servir mucho para la clase del día de hoy. Vamos a poner un poquito de atención. Ok, ¿qué es lo que vamos a formar ahí? Vamos a hacer una oración. ¿Cuál oración? El señor que está ahí va a decir, nunca he visto un fantasma. ¿Cómo se dice nunca he visto un fantasma? O yo nunca he visto un fantasma. Vamos a formar esta oración con el presente perfecto. Iniciamos con el pronombre I, que quiere decir yo, ¿no es cierto? Yo, I. Luego, ¿se acuerdan que venía el auxiliar have, que en este caso quiere decir he? Yo he. Ahí literalmente dice yo he. I have. Luego colocamos el adverbio never, que significa nunca, never. I have never, hasta ahí tenemos yo he nunca, ¿no es cierto? Literalmente traduciéndole, pero le entendemos como yo nunca he. Entonces, I have never. Luego tenemos el verbo en participio pasado. Recordarán, el verbo siempre va en participio pasado. I have never seen. Dice, yo nunca he visto. I have never seen a ghost. Y miren qué es lo que le pasa, pues. Ahí está el fantasma. Y se dice, no, I have never seen a ghost. Dice, nunca he visto un fantasma. Y ahí está el fantasma que se le aparece. Dice, I have never seen a ghost. El presente perfecto. Vamos con otro ejemplo para que ustedes recuerden un poco más del presente perfecto. Tenemos el have o el has, el verbo en participio pasado, y esos son los elementos fundamentales. Vamos a ver el siguiente. Ok, tenemos que completar ahí esa oración con una de las siguientes opciones o verbos que vamos a poner ahí. They have been vegetarian. ¿Qué queremos decir? Que ellos siempre han sido vegetarianos. ¿Cómo digo en inglés? Ellos siempre han sido vegetarianos. Tenemos el primer adverbio ever, el otro adverbio often, always o never. ¿Cuál de esos cuatro adverbios le vamos a colocar en la oración para decir que ellos siempre han sido vegetarianos? ¿Cuál de esos? A ver, el ever, often, always, never. ¿Ya se acordaron? El verbo es always. They have always been vegetarian. They have always been vegetarian. Dice, ellos siempre han sido vegetarianos. They've always been vegetarian. Acordándonos un poco de cómo funcionan los adverbios en el presente perfecto. Ahora vamos a formar una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Si han comido alguna vez insectos? Vamos a ver qué elementos tenemos que completar ahí. Miren, ahí tenemos parte de la pregunta. Dice, you ever insects, insects. Y tenemos dos filas para escoger. La primera fila es de un auxiliar. ¿Con cuál de esos auxiliares digo has o han o tú has? Y la otra fila que tengo para escoger es el verbo correcto. ¿Cuál auxiliar es el correcto para decir has comido alguna vez insecto? ¿Y cuál verbo es el correcto para decir comido? Comido insectos. Vamos a ver, ya se acuerdan, ¿cuál de esos auxiliares es para formar la pregunta en presente perfecto? Es el have. Very good. Have you ever, dice, has tú alguna vez o alguna vez tú has. Have you ever, ¿cuál verbo tenemos que utilizar para decir comido? Comido en participio pasado es eaten, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner ahí,
Have you ever eaten insects? So, have you ever eaten insects? Dice, ¿alguna vez tú has comido insectos? Have you ever eaten insects? ¿Ok? Listo, vamos con el último ejemplo. Vamos a formar una oración y vamos a contestar. Miren, ahí tenemos la respuesta. Más bien dicho, vamos a formar la pregunta. La respuesta dice, once I went to a cemetery. Once I went to a cemetery. Una vez, dice, fui al cementerio. La pregunta es la siguiente. Dice, ¿cuál es la cosa más miedosa que alguna vez hayas hecho? Está un poquito difícil la pregunta, pero yo creo que al nivel que ustedes ya están, pues ya podrían formar la pregunta. ¿Cómo digo en inglés, cuál es la cosa más miedosa que has hecho? Vamos a ver. Entonces, iniciamos con el what. What, que quiere decir, ¿cuál es? What. ¿Cómo digo la cosa más miedosa? What's the, que sería el o la, the scariest. Scariest es la más miedosa. What's the scariest thing? What's the scariest thing? ¿Cuál es la cosa más miedosa? Dice, what's the scariest thing? You've, y ahí tenemos el presente perfecto. Dice, you've, miren que ahí está contraído el you con el have. You have, que tú has alguna vez, you have ever done. So, what's the scariest thing you've ever done? Dice, ¿cuál es la cosa más miedosa que tú alguna vez hayas hecho? Dice, once I went to a cemetery. Dice, una vez yo fui a un cementerio. I went to a cemetery. All right. Listo. Entonces, ya revisamos un poquito lo que tiene que ver con el presente perfecto. ¿Y por qué hemos hecho eso? Miren, la clase del día de hoy tiene que ver muchísimo con el presente perfecto. ¿Por qué? Porque lo vamos a combinar con otro tiempo gramatical. Pongan atención. El día de hoy vamos a ver el presente perfecto continuo. The present perfect continuous. Ok. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a poner de una manera súper fácil. Aunque no es muy importante que ustedes sepan el nombre del término gramatical que vamos a estudiar, pero lo que más me interesa es que ustedes puedan entender cómo se ocupa esto del presente perfecto continuo. ¿Ok? Voy a poner unos dos ejemplos para que ustedes puedan, dos oraciones para que ustedes me puedan entender cómo se unen estos dos conceptos en uno solo. Miren, voy a poner esta oración en presente perfecto y voy a decir, I have studied. Miren, tengo una oración muy sencilla, muy fácil. I have studied. Recuerden que este have aquí no quiere decir tener. En presente perfecto, el have quiere decir he o han o hemos. Depende del pronombre que le ponga anteriormente. En este caso dice yo he. I have. I have studied. Dice yo he estudiado. Voy a hacer una oración similar a esta, pero voy a utilizar otro tiempo gramatical. Voy a utilizar el presente continuo. Miren, voy a decir esto. I am eating. Oh, sorry, no voy a utilizar el eating. Sorry. Mal ejemplo. Voy a utilizar el mismo verbo que tenemos aquí. I am. Okay. I am studying. Sorry. Okay. Quiero que ustedes puedan comparar las dos oraciones. Observen que en el primer caso dice yo he estudiado. En el segundo dice yo estoy estudiando. I am studying. Estoy utilizando los mismos verbos, pero con diferentes tiempos gramaticales. ¿Cómo puedo hacer que estos dos se fusionen en uno solo? ¿Cómo se podría decir en inglés, por ejemplo, yo he estado estudiando? Miren que no es lo mismo decir yo he estudiado que decir yo he estado estudiando. ¿Sí? Y tampoco no es lo mismo decir yo estoy estudiando que decir yo he estado estudiando. Entonces, el presente perfecto es un tiempo continuo que se lo describe, que se lo utiliza para describir acciones que nosotros hemos estado haciendo. Eso es el presente perfecto continuo.
cuestiones o situaciones que han estado sucediendo, que hemos estado haciendo. Para eso vamos a utilizar el presente perfecto continuo. Entonces vamos a unir estas dos oraciones en una sola. Y voy a utilizar este mismo elemento, le voy a combinar, sí, y le voy a poner aquí. Ok, como ustedes se darán cuenta y como es un tiempo perfecto, este elemento sí lo voy a ocupar, este de aquí, I have. Este no lo voy a ocupar, no lo voy a ocupar. Este sí, porque miren, voy a decir yo he, y luego del yo he necesito poner el verbo estado, yo he estado. El verbo to be no lo voy a poner en tiempo presente, lo voy a poner en tiempo participio, porque en el presente perfecto se utilizan los participios. ¿Recuerdan la clase anterior? Entonces, este verbo am lo voy a transformar en participio así. Been. Solo para hacerles acuerdo. En presente, por ejemplo, es am. En pasado es was. Y en participio pasado es been, ¿ok? Solo para hacerles acuerdo con lo que habíamos visto de las tres columnas de los verbos, ¿ok? I have been, I have been. Hasta ahí tenemos yo he estado. Ahora, yo digo yo he estado estudiando. Entonces, no voy a utilizar este de aquí, pero sí voy a utilizarle este de acá. Y entonces, miren ya, este le voy a poner acá y digo I have been studying. Entonces, hemos formado una oración en presente perfecto continuo. ¿Por qué? Porque miren, tiene presente perfecto en esta partecita de aquí, aquí tiene presente perfecto, y en la partecita de acá tiene un tiempo continuo, es decir, una situación que ha estado sucediendo. Y esta es la razón por la que se denomina presente perfecto continuo. I have been studying. No es lo mismo que decir I am studying. Mire, aquí dice yo he estado estudiando, aquí dice yo estoy estudiando. Y I have been studying, yo he estado estudiando, no es lo mismo que decir yo he estudiado, ¿no es cierto? Así que vamos a ver más ejemplos sobre este tiempo gramatical en las siguientes diapositivas. Pongan mucha atención. Ok, el presente perfecto. Ah, vamos con otro ejemplo. El presente perfecto, vamos a utilizar esta oración. Vamos a poner I have eaten lunch. I have eaten lunch, que significa yo he almorzado. Yo he almorzado. Vamos a utilizar la misma oración en presente continuo y vamos a decir yo estoy almorzando. Sería I am eating lunch. Tenemos los dos tiempos gramaticales y los vamos a fusionar en uno solo. Miren lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a deshacernos de ciertos elementos que no nos se van a repetir. Por ejemplo, ese I le vamos a quitar de ahí. ¿Sí? No le vamos a utilizar. También ese am, como les dije, no le vamos a utilizar. En lugar del am, vamos a poner el been, que significa estado. ¿Ok? ¿Qué más? Ese eaten, que está en tiempo, en tiempo participio, le vamos a quitar porque no nos va a servir. Entonces, vamos a ir uniendo lo que nos queda. Miren, lo vamos uniendo un poquito más. Y miren cómo nos quedó la oración. I have been eating lunch. ¿Qué quiere decir esa oración? Dice, yo he estado almorzando o yo he estado comiendo el almuerzo. I have been eating lunch. Y cuando tenemos estos elementos ahí, miren, el verbo en participio pasado, been, y el verbo en ing, se le conoce como present perfect continuous. ¿Por qué? Porque tiene los dos elementos, el presente perfecto y el tiempo continuo. The present perfect continuous. Así que con esta explicación creo que vamos a estar mucho más preparados para leer y hacer los siguientes ejemplos. Vamos a poner más atención. Ok, y también para esto vamos a utilizar time expressions, unas expresiones de tiempo que nos van a ayudar mucho a describir las situaciones. Por ejemplo, these days, que quiere decir estos días. Recently, que quiere decir recientemente, nos va a ayudar mucho a hablar con presente perfecto continuo. Lately, que quiere decir últimamente o en los últimos días, también podría decir lately. Y for, que quiere decir por. Ya vamos a ver cómo utilizamos ese. Since también sería un tiempo o una expresión de time expressions que nos puede ayudar mucho a decir, por ejemplo, desde. Desde. Entonces, vamos a utilizar estas time expressions para hablar en presente
tiempo presente continuo. Tiempo presente perfecto continuo. Vamos a ver algunos ejemplos. Los ejemplos son lo que nos más nos va a ilustrar esto del present perfect continuous. Y miren este, miren este. What have you been up to? Bueno, a los que no saben un poquito del been up to, este es un saludo de decir, ¿qué has estado haciendo? What have you been up to? So, what you been up to? Ese up to es lo mismo que decir lo siguiente. Miren, le vamos a quitar ese up to y le vamos a poner el doing. Es exactamente lo mismo. What have you been doing? Es what you been doing es como, ¿qué has estado haciendo? Miren, ya ahí tenemos el presente perfecto continuo en pregunta. Ahora, la chica que está ahí va a decir, he estado tomando lecciones de guitarra. ¿Cómo formamos esa oración y digo, he estado tomando lecciones de guitarra? Vamos a formar despacito la oración. Entonces, iniciamos con el I have, que significaría yo he, ¿no es cierto? ¿Cómo digo yo he estado? Sería I have been. Yo he estado. I have been. Yo he estado. I have been taking. Yo he estado tomando. I have been taking guitar lessons. Miren, ahí están los elementos importantes del presente perfecto continuo de color rojo. I have been taking guitar lessons. So, what have you been doing recently? ¿Qué has estado haciendo en estos días? I've been taking guitar lessons. Dice, yo he estado tomando clases de guitarra. Eso es el presente perfecto continuo. Vamos con más ejemplos para clarificar un poquito más y reforzar este conocimiento que es nuevo para ustedes. Ok, seguimos con la pregunta. What have you been doing? What have you been doing? Y le vamos a poner ahí una expresión de tiempo. These days. Para que nos quede mucho mejor la pregunta. Quedaría así. What have you been doing these days? Miren, ¿qué dice la pregunta? ¿Qué has estado haciendo estos días? What have you been doing these days? So, what you been doing these days? Más despacito, teacher, okay. What have you been doing these days? Ahora, miren, el joven que está ahí quiere decir, he estado trabajando en mi tesis. ¿Cómo digo en inglés? He estado trabajando en mi tesis, en mi investigación, ¿no es cierto? Vamos a formar la oración en inglés. Entonces, iniciamos con el he estado. ¿Cómo digo yo he estado? Sería I've. Miren que ahí le hemos contraído el I con el have. Es lo mismo decir I have que decir I've. Miren, ahí le hemos puesto esa explicación para que ustedes se den cuenta que es la contracción. I've, ¿ok? Es I have. Luego, ¿qué venía después del I have o el I've? El verbo been. I've been. ¿Ahí qué dice? Yo he estado. Ahora utilizo el verbo work y le voy a poner en ing. Se quedaría así. I've been working. I've been working. He estado trabajando. I've been working on my thesis. I've been working on my thesis. Thesis quiere decir tesis. Thesis. Miren, es casi la escritura es parecida al español. La tesis en inglés se dice thesis. Thesis. Okay. I've been working on my thesis. He estado trabajando en mi tesis. En mi investigación, en mi trabajo de graduación. Esa es una thesis. Okay. Listo. Vamos con más ejemplos. Ahora ya sabemos cómo funciona el presente perfecto continuo. Pues vamos a realizar muchos ejemplos para reforzar esto que estamos viendo. Some exercises. Let's do some exercises. Okay. Ahí tenemos otro adverbio, lately. What have you been doing lately? What have you been doing lately? ¿Se acuerda que es lately? Es últimamente. Ahí dice, ¿qué has estado haciendo últimamente? What have you been doing lately? So, what you been doing lately? Ok, la persona que está ahí nos dice, he estado practicando karate. ¿Cómo digo he estado practicando karate? Vamos a formar la oración muy despacito. Iniciamos con el yo he. Miren, ahí tenemos la contracción. I've.
o I have. Pueden escribir de cualquiera de las dos formas, I have o I've. Luego el verbo en participio been, que quiere decir estado. O puede ser sido también, he sido, ¿no? Pero en este caso es he estado. I've been. Y el verbo practice le vamos a añadir el ing. I've been practicing. I've been practicing karate. I've been practicing karate. Dice, he estado practicando karate. Miren, so what have you been doing lately? What have you been doing lately? Well, I've been practicing karate. He estado practicando karate. Muy facilito, ¿no es cierto? El presente perfecto continuo. Pues vamos con más ejemplos. La misma pregunta, what have you been doing lately? ¿Qué has estado haciendo últimamente? What have you been doing lately? Dice, he estado estudiando inglés. Miren, ahí tenemos el verbo study English. Vamos a formar la oración en presente perfecto continuo. He estado estudiando. ¿Cómo diría? Entonces quedaría así. I've, ¿no es cierto? Que es I have o yo he, I've. Luego viene el verbo been. I've been. Yo he estado. I've been. Luego el verbo study, le añadimos el ing. I've been studying English. I've been studying English. So, what have you been doing lately? What you been doing these days? ¿Qué has estado haciendo estos días? I've been studying English. Dice, he estado estudiando inglés. Súper fácil, ¿no es cierto? Vamos con algunos otros ejercicios más. Creo que tenemos dos ejercicios más para ustedes. Miren, what have you been doing lately? La misma pregunta, nos quedamos con la misma. What have you been doing lately? Dice, ¿qué has estado haciendo últimamente? What have you been doing lately? Miren, ya tenemos el verbo, aunque está un poquito más larguito, pero no es difícil. Dice, save money for a car. Save money for a car. Quiere decir, ahorrar dinero para un automóvil. ¿Cómo digo en inglés? He estado ahorrando dinero para un auto, para comprarme un carro. ¿Cómo digo eso en inglés? Al igual que los otros ejemplos, iniciamos con el I've, que quiere decir yo he, I've. Luego viene el verbo been. I've been, yo he estado. I've been saving. Miren el verbo save, que quiere decir ahorrar. Le aumentamos el ing. I've been saving money for a car. So, what you been doing these days? What you been doing lately? Well, I've been saving money for my car. I've been saving money. Dice, he estado ahorrando dinero para el auto. Y listo, vamos con el último ejemplo. Miren, tenemos la misma pregunta. What have you been doing lately? ¿Qué has estado haciendo últimamente? What have you been doing lately? Y ahí tenemos el verbo look for a job. Look for a job quiere decir buscar trabajo. ¿Cómo diríamos en inglés? He estado buscando trabajo. Vamos a formar la misma, con el mismo sistema. I have, que quiere decir yo he, ¿no es cierto? I have been. I have been, y dice yo he estado, I have been looking for. I have been looking for a job. Dice, he estado buscando un empleo, un trabajo. I've been looking for a job. So, what you been doing lately? What you been doing these days? Well, I've been looking for a job. Antes de despedir el programa, pues vamos a ver el resumen de la clase del día de hoy, en qué consiste el presente perfecto continuo. Miren, ahí tenemos el ejemplo, dice, I have been working, que significa he estado trabajando. Pero, miren, la primera parte de ahí es el presente perfecto. I have been, yo he estado. Y la otra parte es el tiempo continuo, es la parte que está con ing. Y es por eso que se le llama presente perfecto continuo, porque tiene las dos partes de los dos tiempos gramaticales.
Esperamos que les haya gustado mucho el programa. No se olviden que en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, ustedes nos pueden encontrar como TalkUTV y también en YouTube como UTV en línea. Tenemos todas las lecciones para que ustedes aprovechen al máximo estos recursos que estamos poniendo a su alcance con las hojitas de trabajo para que ustedes vayan complementando lo que vamos viendo en la televisión. Esperamos que les haya gustado muchísimo la clase del día de hoy. Estuvo súper fácil, súper sencilla. La siguiente clase vamos a reforzar un poquito más sobre el presente perfecto continuo con más ejemplos. ¿Ok? Bye bye. Have a great afternoon and I will see you next time. Bye bye. We'll be right back.